Hola, ¿qué tal amigos de Clara Networks? Sean bienvenidos al video número 8 de este curso para aprender a utilizar la herramienta de videoconferencias llamada Zoom. En este video vamos a aprender cuál es el proceso para agendar una reunión con Zoom. Este curso es posible gracias a nuestro patrocinador, el Instituto de Tecnología Automotriz Avanzada. Primeramente tenemos que acceder a la aplicación. Una vez que estemos dentro de la aplicación, lo que tenemos que hacer es simplemente darle clic a esta opción que dice aquí agendar. Vamos a agendar una reunión, le colocamos un nombre, el nombre que tú desees, reunión extraordinaria. Ok, puedes indicar acá la fecha en que dará inicio esta reunión. Vamos a indicarle que va a dar inicio el 6 de febrero de 2018 a las 20 horas. La duración, esta duración tiene que especificarse en horas y en minutos. Va a durar solamente 15 minutos en mi caso. Vamos a indicar también una zona horaria. Acá es importante que tú sepas en qué zona horaria vives. Y aparte que en el caso de que trabajes con personas que se encuentren en otra parte del mundo, tú les indiques a ellos bajo qué zona horaria van a regirse para la cita de la reunión. En caso de que esa reunión sea una reunión que se lleve a cabo de manera recurrente, habilitamos esta casilla. Pasamos ahora a las opciones en cuanto al video al entrar a una reunión. Si dejamos así estas opciones, estamos diciendo que el anfitrión cuando entre va a aparecer con el video apagado. En cambio, el participante cuando entre va a aparecer con el video encendido. En opciones de audio podemos indicar que si queremos trabajar con teléfono o también con el protocolo voz IP o si queremos utilizar ambos. Acá podemos también darle clic en editar para poder indicar qué países son los que queremos nosotros estar acá manejando. Ahora también podemos indicar una contraseña para la reunión y también observar acá algunas opciones avanzadas. Podemos habilitar la segunda opción que dice habilitar entrar antes que el anfitrión para que, aunque yo sea un invitado, pueda yo empezar con la videoconferencia. Puedo también indicar que quiero silenciar a los participantes al entrar para que no se haga uso del micrófono de los participantes y no interfieran con la sala de videoconferencias que a lo mejor ya pudo haber iniciado. Estoy indicando acá que voy a usar el ID personal de la reunión y también que voy a grabar la reunión de manera automática en mi computadora. En la parte inferior puedo indicar cuál de esos tres elementos quiero utilizar para almacenar esta reunión. En este caso yo voy a utilizar el calendario de Mac para que esta reunión se almacene ahí. Después de haber realizado esto, simplemente le voy a dar clic a agendar. Se programa la reunión, se almacena la reunión o el evento en mi calendario y listo. ¿Dónde voy a observar esa reunión? Aquí en la parte inferior, en la opción de reuniones, ahí lo tengo. Tengo una reunión pendiente hoy que va a iniciar a las 8 de la noche y va a terminar a las 8:15 horas. Tiene por nombre reunión extraordinaria y el ID de la reunión es el mismo que yo tengo de manera personal. Perfecto. De esta manera nosotros podemos agendar N reuniones, las cuales, bueno, van a ser una especie de recordatorio para que nosotros estemos al pendiente y no se nos vaya a pasar alguna reunión importante. Puedo editar esta reunión para poder modificar la información que yo vaya a manejar. Ahí está. O también en su caso podría eliminar esa reunión o copiarla. Bien, entonces, una vez, suponiendo que ya sea momento, voy a darle clic a este botón de iniciar para que la reunión empiece a funcionar. Vean ustedes, en la parte superior izquierda ya se está grabando la videoconferencia. No tengo todavía ningún participante. Voy a acceder desde mi teléfono a esa videoconferencia. El número es 735-725-8681, es el ID. Me voy a unir. Ahí está, yo ya estoy unido acá. Lo que ven ustedes acá es la cámara
del invitado. Aparece de manera automática porque yo así lo especifiqué cuando realicé la configuración de la reunión. Se está grabando. Cuando se conecta un invitado, automáticamente se habilita la cámara. Vean ustedes acá. Esta es la cámara del teléfono que está funcionando. Ahí está. Y bueno, todos los demás asistentes a esta reunión que vayan ingresando, pues también va a aparecer de manera habilitada su cámara y listo. Muy bien, vean ustedes aquí en el teléfono que en la parte superior izquierda también aparece una opción que yo configuré en mi reunión. Yo indiqué que los micrófonos aparecieran apagados y vean ustedes, ahí aparece el micrófono en off. También en la parte superior derecha vean ustedes que aparecen unas letras RS que nos indica que esta charla se está grabando. Bien, perfecto. Ahora vamos a finalizar nuestra reunión para todos y vean ustedes qué pasa después. Y vean ustedes, esta es la grabación. Vemos acá el video. Acá no observamos gran cosa debido a que el anfitrión no compartió ningún elemento, es decir, no compartimos ninguna de estas opciones. Acá donde dice compartir, si yo le hubiera dado acá en esta ventana, todo lo que vemos ahorita es lo que se va a estar grabando. Ahí está, vamos a dejar de compartir. Vamos a parar nuestra grabación y vamos a finalizar nuestra reunión. Y ahora sí vamos a observar lo que nosotros compartimos y es lo que se va a almacenar en la grabación. Vemos aquí la otra grabación. Aquí está la información. Si yo le hubiera dado acá en esta ventana, todo lo que vemos ahorita es lo que se va a estar grabando. Ahí está, vamos a dejar de compartir, vamos a parar nuestra grabación. Muy bien, pues vamos a dejar hasta allí este video número 8, en el que aprendimos cómo agendar una reunión utilizando esta magnífica herramienta para videoconferencias llamada Zoom. Nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima.